queremos presentar ahora a Enfermo Imaginario, baseada na famosa obra do escritor francés Jean-Baptiste Poquelet, tamén coñecido como Molière. En realidade, máis que basearnos na obra de Molière, esta adaptación que ides ver está baseada nunha versión galega de Eduardo Alonso e Manuel Dentro, que foi representada no ano 1936 no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. A versión que nos fixemos é moderna e desenvolvese nos tempos actuais. O protagonista non é un enfermo, senón unha enferma chamada Dolores. Muller hipocondríaca e egoísta que quere casar a súa filla cun médico solamente pola súa propia conveniencia. Este é o tema principal da historia. Pero nesta peza dividida en tres actos, imos ver outros enredos moi divertidos. Intereses de danzas, amores, desamores e un final... Ah, iso non me lo vou contar. E de ter que agarrar ao final para coñecer. Vémonos no segundo. Porque con tanta lavativa, debe usted estar bien lavada por los seus adentros.
calquera día vai estragar todo isto. Te vai ser peor que estar no cortejo de pouco. Tariña! Mande, señora! Tariña, mira! Xa miro, mande! Non remexes do que te quero falar. Como non vou remexer, señora? Se non falo de outra cousa. A señora quere me falar, como sempre, do seu novo amor. Non si? Entón, se xa o sabes, por que andas con tanto díxome, díxome? Por que nunca te adiantas a falarme del? Por que sempre me tens que poñer a mí no apuro de sacar a conversa? Para outras cousas, andas moito máis facturada. Pero se non me la debo, señor. Niso, dis verdade. Teño que recoñecer que non me canso de che falar del. Pero dime, desaprobas os meus sentimentos? Eu non dixen tal. Ademais, non é asunto meu. Cada can morde o seu rabo, señora. Ei, é un nome de verdade. E con que aquel se me puxo diante. E non había poñer, señora. Que bom mozo, eh? Que cousa máis ben posta. E que facilidade de palabra. Se soubeses que cousas me di. Cale, que volva a súa nai. Podemos falar sorpresa.
Vaille ser máis doado vostede puxir unha galiña que acadarte a súa filla con cinta nese matrimonio. ¡Obrigareira! De pouco lle valer. Pois casa ou vai para o convento. ¡Echo que hai! Vostede non mete a súa filla nun convento que infarta de viño. ¡Eh! Que non a mete! ¡Xa non!
Vicente. ¡Home, home! Por amor, vendemos usted. Pues ven, como se sabrá, doña Mente hace el testamento. ¡Ay! ¡No podríamos hablar de otras cosas! ¡Señora! ¡Hace un hombre! ¡Se me puso un novio! Tanto los seus plans como las intenciones que ten para que él pueda dar toda su fortuna cuando Dios tenga ver de elevarla a su cielo. Eso, eso es lo que quiero. Tengo la obligación de decir que ustedes tienen dos hijas. Es que legalmente no las puede desherdar. ¡E eso! ¿Cómo voy a hacer luego para desherdar todo o mi barulinho? Mira, Santiña, no me sacudes por eso. Si ti me llegas a faltar, juro que entro en un nicho contigo. ¡Ay, cuando te quiero! ¡Oh, niño de mi corazón! ¡Dejémonos de sentimentalismos! Ainda no veo momento de que ustedes se pongan tan pesimistas. Para mañana este asunto, sobre hacer una mangancha. Eso sí, sin que se note, porque feita ley, feita trampa. Es que si no, ¿de qué viviríamos los pobres chetes como a mí? ¡Andaríamos a ver el pueblo! ¡Ya me dijo, mi hombre, que era usted listo como a un gallo! ¡Daquela, dígame, qué hay que hacer para vencerte todos los meus bens, o mi barulinho, chocando por arriba los derechos de las miñas fillas! ¡Pois de primeras! Ten que escoller pola calada a un dos amigos do seu home. Con todos os requisitos legais, deixarlle unha parte da súa fortuna. Logo, ese amigo fará e entrega a él do legado. Mientras tanto, pode ir dándole en vida cartos a un cheque a un portador. Comprei facendo xa o testamento, como nos di o señor notario. Pero hai que ser precavidos. Quero xe ir adiantando 20.000 euros que teñen na habitación. E máis que os pagarés o portador. Non, non quero nada. ¿E canto dís que te has agachado en la habitación? 20.000 euros, meu amor. No me fales de cartos. ¿De canto son os pagarés? Pois un é de 10.000 e outro de 80.000. No hay cartos de este mundo que paguen o que vales mi, miña xoia. Dispoñémonos a hacer la pregunta. Sí, pero este no es lugar para hacer este tipo de cosas. Pase a mi despacho, señor Corafé. Está un notario. Cuando un padrastro manda a trabajar al banco. Y a ti, van a dejar para vestir santo. O muy condenado, sabe o demo que está remexendo. ¿Qué remexa que queira? Con tal de que no dispaña no meu corazón, o resto tanto me tens. Decátate, Toniño. ¿Preparas la teada de araña que se está a tratar sobre a miña nai? No me deixes, Toniño. Pídocho por lo que máis queira. ¡Deixarai! Antes tiña que me aforcar. Confía en mí, que malo será que non saíamos desta. ¡Toniño! Chaman por mí. Vai a aceitar agora e non ven. Boas noites. Queira Deus que saíamos desta conversa.
sí mesma. Un padrastro, camándula e moinante, que quere meter as súas fillastras nun convento e así quedar con toda a fortuna de Dolores. É ben certo que Angélica conta coa axuda de Antoniña, pero será esta que entre sacada do apuro? Agora van a aparecer moitos máis personaxes. E imos ver que acontece neste segundo acto. Moi ben, ser testemunha.
doña de tan entrañable escena. Voy a casar de aquí a 4 días. Díale un recado o seu amigo o profesor de música que queda convidado a boda. Ese que está aquí, queda usted también convidado. Quedo que muy reconocido. Dispóñase usted, ya venido ahí. La presencia de Belle de Pará, a enferma, a couro e tranquilidad. Señor, esto me alegra con honor que me facedes. O mi hijo es... Estoy retando y a su casa como responde. Testemunha da delicia que nos enche esta unión. E como médicos que somos, siempre seremos listos en la ciudad. Miño mentilla, hay que ver, o ven que se entienden estos dos. Los dentillos se apuntan, pero por Dios. Ahora toca a ti, Tomás. Falle los cumplimientos a señora. ¿Y por la naipla? ¿Qué debo comenzar? No, sí. ¿Sí? ¡Señora! Aquí. ¡Señora! ¿Y quién me ve? ¡Disposto! ¡Saudad! ¡Reverenciar! Estimar en usted una segunda nai. Agradezo y reconozco lo que vale este futuro matrimonio a que usted deba su adentro. Y por eso, en agradecimiento, quiero expresar los meus más humildes e compridísimos respetos. Chacho, ¿cómo fala, señorito? Baja apenas su edad. ¿Qué tal lo fixe? Muy bien, fillo. Ahora remata de saudar. ¡Nieto, pares! ¡Darte un piquiño! ¡Doy un pico! Claro, fillo, no seas tímido. ¡Señor! ¡Tuviese la suya presencia! Que Afrodita o Santa Rita vos tenga dado título de pai. Pois ven, se ve. Ese no es o meu home. Es o profesor de música de tu noiva. Entonces, ¿dónde anda su home? A debir, loco. Entonces, ¿qué hago? Espero que venga a su home o qué. No, vaina mentres cumplimentando a señorita. ¡Señorita! Do mesmo xeito que a estatua Demendón producía unha armoniosa melodía cando era alumeada polas raiolas do sol, así me sinto eu ao recibir os resplandores da vosa fermosura. Consíntame, señorita, facer que entrega do meu corazón para convertirme no seu máis leal servidor e marido.
vais en otra ocasión. Le damos un monaco aguardando por ti. ¡Ah, de prodigios que se perdeu! ¡Hasta otro de Pernó! ¡A distracción de Gomorra! ¡Yo a mi coclear! ¡Isto no pasa! ¡Y no son dos colegios! ¡Veña, filla! ¡Dale man, oh rapaz! ¡Prométele fidelidades a que dentro de poco será tu esposo e no se fale más! ¡Dame una mira de tiempo, mamá! ¡Pídecho! ¡A un matrimonio no quiere presas e no se puede ir! ¿Cómo se va a un matadoiro? ¡Se home e de ley no consentirá que a mujer que vaya a ser a su esposa case con él por fuerza! ¡Vos es precisamente! ¡Hombre! ¡De ley! ¡Daré por vos todo! ¡O que a su mamá determine referente a nuestro casamiento! ¡Mal asunto! ¡Votar mandas bravas por hacerse querer! ¡Toxo que es un toxo! ¡Señorita! ¡Cuenta más historias! ¡Que en los tiempos antiguos había costumbre de raptar de casa de los pais a Nalba, porque aún casaba! ¡Mire! ¡Os tiempos antiguos eran tiempos antiguos! ¡Ahora, señorito! ¡No, no, no, no! ¡Señorito! ¡Señorito! ¡Estamos en otros tiempos! ¡Ahora, cuando una mujer nos gusta un hombre, ya podemos nos que se decate! ¡Te digo, no lo verá otro galo no gaviteiro! ¿Eso lo verá? No tenía por qué me avergonzar. Pero aquí, por lo visto, mando tanto como una mula cosa. No te apurices, Alviña. Si a tu mafiña no quiere casar, ya sabes lo que tenemos que disponer. ¡Para el convento! ¿Para qué? ¡Casas con un propósito! Hombre, meter un marido para querer a más una muñadita. Hay quien casa para librarse de la tiranía paterna. Y hay quien casa para hacer su matrimonio un negocio redondo. Era un sinalón inglés. ¡Mando, va de vos la gata! ¿Qué querés decir? ¡Quisien, decir lo que dicen! ¡Tú serás un cacho! ¡Bombe, si se tienes tiempo, empezamos barbaridades! ¡O eres en bomba! ¡O casas con este rapaz! ¡O vas para el convento! Dame mucho aquel, ten que dejarme. Pero él, ven corriendo a un sitio. Anda, vaime un barroliño. Xa que estás, lle paso unha visita ao notario e lle vendo expresa naquel asunto. De calar do verde que me chiño. A nós tamén xurdinos un asunto e temos que marchar.
sino más bien todo lo contrario. O casa con papamoscas o tomás o para sus uninas. No me gustaría a mí estar en su lugar. Ven, imos con terceiro e último acto. A ver qué pasa. ¡Preparé!
por rematadas todas las nuestras relaciones. ¡Señor, por Dios! Y además, dictamino que no han de pasar ni 4 días para que ustedes se topen un estado de... ¡Dala la sésima conea! ¡No mordes! ¡Señor Purdo! ¡Caerá no la dispepsia! ¡Señor Purdo! ¡La dispepsia! ¡Señor Purdo! ¡La disentería! ¡Señor Purdo! ¡La dientería! ¡Señor Purdo! ¡La dispepsia! ¡Señor Purdo! ¡La dispepsia! ¡Señor Purdo! ¡La dispepsia! ¡Señor Purdo! ¡La dispepsia! ¡Señor Purdo!
unas amisillas para encerar o ventre. ¡Burrica! Pero sobre todo, que me lo viño con boica aula. ¡Burrica, burrica, que tres veces burrica! ¿Por qué se le ocurre bautizar o viño para beber? A ustedes, sentaría de ver trucar de dieta. En vez de tomando unas boas raciones de carne de boi, cabrito, porco y porco cebado. Ven, no me sacó que hay de pasar de canto en vez por aquí para seros un médico. No sabe cómo yo agradezco, señor. Pero dígame, ¿qué debemos hacer con ese brazo porco? ¿Y qué hay que hacer? Ya me está cortado. ¡Espéralo, por qué! No se le carta de que ese brazo ya está chupado que no miras a otro brazo. Sí, sí que me he hecho, pero ¿qué hay que hacer si no veo un brazo? Y ainda más, de ser un usted, también arrincaría el ojo derecho. ¿Cómo? ¿Ojo derecho? ¡Arrincar el ojo derecho! Ven, también me los quedo. Teña merece, señora. Arrinco un ojo de contado y ya verá cómo va a ver mucho mejor que otro. ¿Por qué creen que ser de contado? La verdad es que no tengo represa. Mire, señora, ahora tengo que marchar. Pero cuando pueda, voltaré por aquí. A mí parece un médico con mucho fundamento. Un poco radical de más, ¿no? Sí. Canta más ciencia, más radicalismo. Pues va a boa, eso es de que quedar. Manca e chosta. Niño debo, es capaz de atallar semejante cosa. ¡Que no! ¡Que yo digo que no! ¡Que no! ¡Es que no! ¿Quién era tu niña? Un médico, que quería tomarme a pulso, pero yo no le dije. Pues sí que te misterio todo esto. 90 años y como el último condenado. Sí, pero en torno a su tema. ¿A quién me quiso de querer meter a mi nacida en un convento? O da tu amillada ya está gobernada. ¡Irá para las orfulinas! Y digo yo, ¿no será un teu hombre o que se anda a meter cosillas en la cabeza? ¡Hala! ¡A otra vaca no millo! ¿Cómo es capaz de montar disculpas o meu corruliño? Está bien, no lo conto. Tes un home con xuízo. Eres interesado como poucos, pero digo eu, non será el o que te está afastando as túas fillas. Xesús María e José, pero como se lle ocorre falar así do señor? Pero seu santiño! Sempre xa afanado por lle facer ben a señora. Anda, pregúntalle, pregúntalle se non está a todas horas preocupado polas miñas doentas. Sí, señora, é certo. O señor sempre ven con unha testa de agarimos para a señora. E con tantos traballiños, como hai lle dado? É verdade. Mire, señora, imos de demostrar a súa irmá canto amor a moza seu home por vostede. Imos de meter polos ollos. Xa verá. Iso é, doliña. Que hai que facer? Pois vostede, deitas aí, como se estivese morta. E vostede, dona Bernalda, agóchese detrás do sofá. E vai ser testemunha do grandísimo amor que don Crisanto sente pola súa muller. Moi ben pensado, doliña. Vas a ver ti, incrédula. Ande, deítese, túmbese. Non me fará mal isto de fingirme morta. Pero que mal lle facero? Veña, deítese, que xa ven aí o seu home. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, santísima Virgen das Maravillas! ¡E nos que mantixemos! ¡Ay, señor! ¡Que desgracia tan grande! ¡E logo, Toniña! ¿Qué che pasa? ¿A mí que me había pasado, señor? ¡Iso digo eu! ¿Qué de vostés? ¡Que a súa muller! ¿Qué? ¡Que a súa muller morreu! ¡Que a miña muller morreu! Señor, non hai ni 5 minutos, ni tempo tive de avisar a ninguén. E mira, eu non podo. Ai, 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 Toriña, que alegría que me das. Non sabes tiver o peso que me quitas de arriba. Pero deixa de traballar, muller. ¿No ves que está mellor morta que viva? ¡Ay, señor! ¡Son diga vostede de iso! ¡Eu sinto yo de corazón! ¡Que non paga pena chorar, muller! ¡Que non morre as vacas! ¡Que mulleres!
las epotiques. ¡No nos deixamos vivir! Isto sí que un discurso, que o resto son paplinas. Estou deseando ver como remata esta historia. Ahora, compre, que me botes una mano en un asunto. E prometo, que no te pesará. Dixeches que ninguén tiña noticia da morte da señora. No, sí. Ninguén, señor. E como é hacer? Se acaba de fechar os seus ladinos, agora mesmiño. Ben, polo de agora, non lle diremos nada a ninguén. Xa que ainda teño que ultimar os asuntos. Ela tiña uns papéis moi importantes e uns pagares que me prometera. Coido que xusto que, despois de amargarme a vida durante tanto tempo, agora volve un chisco a conta dos seus cartos. Non che parece, Toniña? A min que me aparecer, señor? Ben, primeiro, temos que atopar as chaves. Vaya modo, non tropeces! Xa ves o para que me queres! Moi grande, teu culleiro, mala víbora! A defunta resucitou. Fora! Fora da miña vista, porque vou facer unha desgraza! Que? Embaraches con xos mellarados? Caíches na burra? Quen lle oía dicir a señora? Dende logo, hai burros e burros. E burros? Que dan cornadas. Mire, señora, se quere, pode seguir comprobando os quereres que ten na casa. Pode ver como recibe a súa filla Angélica a noticia da súa morte. Veña, fama a morte outra vez. Ai, ai, ai! Ai, santísima virxe das maravillas! E non que máis dixer! Ai, señor, que desgraza tan grande! Que tes, Toniña? Que te pasa? A mí que me había pasado, señora. Que a súa nai marchou. Marchou? Sí, morreu a señora Dolores. Que morreu a miña nai? Sí, señora, non lle patatús, pero non lle puide valer. E mira, ai... Mamá! Mamá! Que tes, Angélica? Que está a acontecer aquí? Morreu a miña nai, tía. Morreu a miña nai, tía. Pero... Seguro que está morta. Morreu a miña leciña. Deixámonos. Abandonámonos. Ah, que desgraza máis grande. Xusta a hora que agardaba que o amante da tua madriña fixera cambiar de opinión a tua nai. Xusta a hora que ia pedir consentimento para casar contigo. Que era clanto? Xa non debemos acordar matrimonio ningún. Logo desta desgraza, eu xa non quero ser do mundo. Si, miña nai, dixe que te abrace. ¡Ah! Ai, miña nena, non sabes a pachenda que me dá, verte por filla. E ti non sabes a leita que me dá que esteas comigo. Dixe que me pone os teus pés, e che prega por mí, porque ando, e por amor que sentimos en los dos. Pero, se non queres que case con él, non me deas matrimonio, máis ninguén. Iso, iso, dixe con pasión, señora. E ainda serás capaz de te opoñer. Ai, señora, isto fai chorar as pedras. Pois que se faga médico. Se se fai médico, consinto na boda. Eu quero como xexa un doutor na casa. Si, señora, xa o estrella comprende. E xa filla, non lle parece mal, fágome médico, e cirurxán, e boticario, e o que faga. Tiño xoutra idea, miña irmá. E por que non te doutoras ti? Era o que máis che conviña. Pois non está mal pensado. Vos estades tolas. Como vou eu, a miña idade, poñerme cos libros. Que estude ele? Que se doutor de ele? Ademais, eu xa non sei vivir doutra maneira. Así que me ides ter que aturar unha tempadinha máis. E agora, imos celebrar que a miña filla vai casar cun futuro médico.
Al final, amañaron esas cosas para Angélica. Es así. Leandro Coido, que va a tener que pasar primero por la Facultad de Medicina que por la Vicaría. Es que inteligente fue de niña. Para desmascarar a una leyenda de frisante. En fin, con ayuda de tu niña, Evernanda, Angélica recuperó o cariño de su arraigo. Eva y poder por fin casar con vos lo que quieres. A mí es que me encantan los primeros felices. Y por eso, tengo que decir que seamos todos felices y que vivamos como galegos. Como dirección, guión adaptado y montaje musical, José Luis Paz.